El Partido Popular es especialista en resolver crisis económicas. El Partido Popular está súper especializado en crear puestos de trabajo. Y el Partido Popular pide que se le vote en esta campaña electoral para que el cambio sea crear puestos de trabajo. El Partido Popular es el partido del precariado. El paro en España es uno de los problemas graves que venimos arrastrando pues a lo largo de mucho tiempo. Se produce un incremento notable a partir de 2007, con un pico hasta 2013. Se corresponde con la crisis económica, sobre todo el pinchazo de la burbuja del ladrillo. 339, sí, 197, no, 142, abstención ninguna. Queda convalidado el Real Decreto Ley. La reforma laboral del Partido Popular fue aprobada en febrero de 2012. Como vemos, bueno, entre febrero de 2012 y 2013 siguió incrementándose el paro y luego es cierto que se ha ido produciendo una serie de bajadas, de descensos, pero si vemos incluso en el momento en el que el Partido Popular deja el gobierno al perder la moción de censura, el nivel de paro en España superaba con creces el que existía no solamente en 2007 o en 2008, sino el que existía en 2002. En 2010 había cerca de 5 millones de personas en paro. De estos, pero de cada 10 personas en paro, había dos que no cobraban subsidio alguno de desempleo. Recordemos que en 2010 todavía gobernaba el Partido Socialista. 8 años después, el Partido Popular ha reducido el paro en 1.400.000 personas más o menos. Sería un éxito, pero también ha reducido el número de personas que cobran ayudas. En 2018, 4 de cada 10 parados no cobraban ningún tipo de ayuda. El 55,3% de los hogares, una vez que el Partido Popular dice que hemos salido de la crisis, no llega a final de mes. Eso significa que al menos 5 de cada 10 hogares españoles, casi 6, tienen problemas para llegar a final de mes. Y no en todos los casos el culpable es el paro. El Gobierno acometerá con urgencia 3 ámbitos de reforma para garantizar el encaje de España en la Unión Monetaria, disipar por completo las dudas y animar a la inversión, la creación de empresas y la generación de oportunidades de empleo para los ciudadanos. A la hora de valorar el impacto de la reforma laboral, su traducción en empleo, esta gráfica nos muestra la evolución de qué porcentaje de contratos indefinidos se tradujeron en empleo indefinido. Es decir, no es lo mismo que te hagan un contrato indefinido, pero al año te echen, que te hagan un contrato indefinido que se sostiene durante el tiempo y por lo tanto te permite tener una fuente de ingresos más o menos adecuada. Desde 2007 a 2011, el empleo o los contratos indefinidos en más de un 80%
se convertían en empleo indefinido. 2012 es el año de la reforma laboral. Si nos damos cuenta, a partir de 2012, el porcentaje de contratos indefinidos que se traducen en empleo indefinido cada vez es menor, llegando a 2018 con una diferencia de más de 20 puntos respecto de lo que había en 2007. Cabe deducir que el impacto de la reforma laboral no ha sido crear más empleo, sino crear peor empleo. Crear o propiciar peores condiciones de vida para los trabajadores. El gráfico nos muestra el panorama en 2018. Como vemos, existe un 46,3% de la población ocupada que lo tienen con un contrato indefinido a tiempo completo. Hay otro tipo de contratos, un 6,3%, que son contratos indefinidos pero a tiempo parcial, quiere decir que no ocuparían toda la jornada y por lo tanto su sueldo sería también más reducido. Tenemos un 14,2% de personas que sí trabajan a tiempo completo, pero no durante todo el año, es decir, solamente pueden ser 3 meses, 4 meses. Un 5,2% de personas que tienen un contrato temporal, pero es que además tiempo parcial, quiere decir que puede que trabajen un mes, 2, 3 meses, pero tampoco toda la jornada. Por lo tanto, podríamos considerar que tanto este 5,2% como este 14,2% como este 6,3%, toda esta franja de aquí, serían personas que están trabajando, pero en unas condiciones laborales normalmente con unos salarios bastante pequeños. Eso es lo que se llama precariedad laboral. Estamos hablando de una creación de empleo desde 2013, pero que no se traduce en unos contratos sólidos con un sueldo que permita a una familia abordar de manera tranquila pues lo que sería una vida normal. Una de las consecuencias del gobierno del Partido Popular y de su reforma laboral la encontramos aquí. En 2007, gobernando el Partido Socialista, prácticamente el 49% de los empleos tenían un contrato fijo completo. Sin embargo, después del gobierno del Partido Popular, del impacto de su reforma laboral, vemos cómo la gráfica se invierte. Se pierde trabajo fijo a tiempo completo y se gana en trabajo temporal o incompleto. Lógicamente, eso se traduce en una pérdida salarial, una pérdida de poder adquisitivo para los hogares trabajadores. En 2007 ella necesitaba, por lo tanto, casi 4 contratos al año para poder mantenerse, digamos, con un salario medianamente normal, buena. Pero, estamos hablando de 3,8 contratos, pero es que en 2018, 11 años después y una reforma laboral después, con el gobierno popular, esos 3,8 contratos se convierten en 5,5 contratos. Quiere decir que esa misma persona, 11 años después, ve cómo su situación laboral y, por lo tanto, sus condiciones, su calidad de vida, disminuye de forma notable, se precariza. En España, 1 de cada 10 personas que tienen trabajo,
son pobres. En España, tener trabajo ya no garantiza poder salir de la pobreza. Los trabajadores. Porque aquí el gobierno social y el gobierno progresista en Castilla-La Mancha y en España se llama Partido Popular, porque somos el partido de los trabajadores. La reforma del mercado laboral se tiene que producir no en beneficio de las organizaciones empresariales y no en beneficio de las organizaciones sindicales. Se tiene que producir en beneficio de los trabajadores españoles y en beneficio de los españoles. Según Credit Suisse, en 2010, todavía gobernando el Partido Socialista, este era el número de millonarios que había en España. Diez años después, el número de millonarios ha crecido. Por lo tanto, sí que es cierto que el PP rescató a, no a un país, pero sí a un grupo de personas que ya eran ricas y que se hicieron más ricas. En 2010 había pues, un importante número de personas en riesgo de pobreza severa y bueno, un número de millonarios por reducir. En 2019 seguimos con ese riesgo de pobreza severa elevado, pero al mismo tiempo hemos creado más millonarios. Por lo tanto, sí es cierto, contigo crece España siempre y cuando tú ya fueras millonario. En 10 años, el número de millonarios en España ha crecido un 470%, un éxito rotundo. Sin embargo, el número de personas en riesgo de pobreza severa ha crecido un 104%. Ante veamos cómo se reparte el pastel de la riqueza en España en un periodo que iría entre 2008 y 2017. Insisto que a partir de 2014 el Partido Popular considera que la crisis ya ha sido superada. Tenemos la representación por deciles, es decir, cada grupo de estos representaría un 10%. El 30% más pobre, que ya eran pobres en 2008, en 2017 todavía era más pobre. Otro 30% más o menos se mantenía igual o había crecido mínimamente. La clase media alta, por el contrario, veía cómo su riqueza crecía. Y no digamos ya el 10% más rico, o sea, uno de cada 10 españoles, veían cómo su riqueza seguía disparándose. Este otro gráfico. Como vemos, el 20% de la población de este país, que eran pobres, o se han convertido en más pobres, o se han quedado, como mucho, igual de pobres. Mientras, esos forman los perdedores, mientras 10% más rico ha crecido de forma considerable, y sobre todo
ha crecido el 1% de ese 10%. Podemos decir, por lo tanto, que el Partido Popular ha conseguido que quienes eran ricos no solo no hayan dejado de serlo a pesar de haber sufrido una crisis, sino que esta crisis les haya servido para hacerse mucho más ricos. ¿Cómo podemos entender esto? Entre 2002 y 2018 vemos la evolución de los beneficios empresariales de empresas no financieras y la evolución de los salarios. En 2010-2011 los salarios estaban por encima del crecimiento de los beneficios. Quiere decir, los trabajadores sí se beneficiaban de la riqueza que producían las empresas. A partir de 2011 empieza a gobernar el Partido Popular y se invierte la tendencia. Los beneficios empresariales se disparan y los salarios caen. En esta gráfica, con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, podemos ver la variación del salario mensual, cómo ha ido evolucionando el salario de la gente respecto de 2006. Para no liar mucho la cosa, lo que se ha hecho es comparar, por un lado, el salario medio de los que cobran menos, esta línea de color naranja, el salario medio de los que cobran más, que es esta línea morada. Aquí ya, de alguna manera, nos hacen un resumen. Entre 2006 y 2018, ese 10% de personas con un salario más pequeño, más pobre, han visto cómo su salario en 12 años crecía apenas un 1,2%. Mientras que los que cobran más, su salario ha crecido un 34%. Los gobernando todavía el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero, los que cobraban menos, ese 10% cobraba menos, vio aumentar su salario un 6% prácticamente, mientras que los que cobran más lo vieron aumentar pues casi un 3%. Es justamente en este momento cuando se produce una ruptura. Entramos en la fase de la crisis financiera y a partir de ese momento los recorridos que tienen ambas líneas son claramente muy, muy distintos. Una evolución hasta 2011, los que cobran más o menos se mantienen o crecen un poquito. No quiere decir que en el comienzo de la crisis ya había una diferencia. Los que ganaban más, ganaron más. Mientras que los que ganaban menos empezaron a experimentar lo que es una crisis. Su salario fue bajando hasta llegar a 2011, en el que ya no es que no creciera una persona de ese 10% que cobra menos, en 2011 estaba cobrando un 2% menos de lo que cobraba en 2006. A partir de 2011 comienza a gobernar el Partido Popular y, si recordamos, a partir de 2012 se aplica la reforma laboral. Si vemos la evolución, ese 10% que cobra más va a alcanzar justamente en 2015 su máximo histórico. Va a cobrar casi un 34% más de lo que cobraba en 2006. Los que menos cobran estaban cobrando un 11% menos de lo que cobraban en 2006. A algunos les estaba yendo muy bien durante la crisis, a otros les estaba yendo muy mal durante la crisis. Aquellas familias pues, que lo estaban pasando más ajustados entraba en un proceso de miseria. De 2014 a 2015 empieza una recuperación. Una recuperación, pero hasta 2018
ese 10% que cobran menos empezaba a recuperar un poquito el salario. Cobraba un 1,2% más que en 2006. Los precios, etcétera, el coste de la vida entre 2006 y 2018 había crecido más de ese 1%. Este es el resultado de unas políticas donde el Partido Popular afirma que es el partido de los trabajadores. Las 35 empresas del IBEX 35. Si un empleado cobra 100, los altos ejecutivos cobran 12.300. Eso significa, por lo tanto, que la diferencia que separa el salario medio de un empleado del salario medio de un alto ejecutivo sería multiplicar por 123 veces lo que el empleado cobra. Digamos que los máximos ejecutivos de Inditex vienen a ganar unas 455 veces más el salario medio de la plantilla. En el Banco Santander la multiplicación es por 257, en el BBVA se multiplicaría por 213. Por tanto, nuestra super especialidad es crear puestos de trabajo, lo hicimos a partir del 96 y lo volveremos a hacer.